Mi mamá, con lo poco que podía, nos daba con lo justo para el pasaje, para lo que se necesitaba para los estudios, nada más. Entré a Beca 18 porque yo viajé un fin de mes, si no me equivoco, era en noviembre o en diciembre, a alquilar mi vestido de promoción, para la fiesta de promoción. Y cosas de la vida, caminando por la calle buscando una tienda de vestidos, me encontré con la oficina de Pronavé. Mi zona, en mi provincia, Nieva, se había creado lo que es producción agropecuaria, ¿no? La carrera de instituto. Entonces mejor decidí para poder viajarme allá y estudiar y trabajar con los productores. Para poder salir de mi lugar de origen, opté por el servicio militar. Y es así como llego a la ciudad de Lima y me acojo bajo los brazos de la Fuerza Aérea. Creo que hemos supido ser fuertes porque, más que nada por la educación, ¿no? Porque es algo bien duro trabajar, estudiar y peor que nuestros papás nos apoyan y todo eso. Me gustaba así la chacra y todo, ¿no? Me gustaba desde muy pequeño así los cultivos de la sierra, lo ponía y probaba. Lo que yo quisiera es tener compradores allá en nuestro lugar nomás para poder a vender, pedí. Apoyar a mi comunidad que siga creciendo con nuevos proyectos de agricultura, porque también me dedico a la agricultura, siembro cacao, naranja, plátano. Posible la carrera de telemática. Ingresé, bueno, ya la terminé la carrera, 3 años de estudios. He tenido logros durante la beca, como también tuve logros dentro de la institución de la Fuerza Aérea. Aliarme a las autoridades, más o menos, que netamente están para ayudar a los productores. También formo parte de algunas organizaciones, como es la Red de Organizaciones Indígenas Ñu Hanchi, Maroni Hen, Xaninka. Como representando a la organización, también formo parte del Consejo Provincial de la Juventud de Huamanga. Vas a empezar a hacer así, empezar buenos proyectos, así, a acogiendo, que se llama, buenos profesionales que son de cada área. En el primer puesto, desarrollando un prototipo hardware y software para el monitoreo de calidad de agua. Quizás crear alguna empresa que podamos sacar el registro de salud para el café que se produce en mi zona y así podamos comercializarlo. Poco a poco también estoy, mi misión está para hasta llegar hasta alcaldía ya, porque a través de la confianza de la población, pero demostrando lo que es la calidad, se puede llegar. Como bien dije que me gusta la repostería, quisiera estudiar eso, hacer eso y hacer una gran repostera.